No pudo evitarlo. Desde hace más de cuatro décadas, Irene de Grecia, 81 años, se mudó a España y comenzó a vivir con su hermana mayor, la reina Sofía, 84 años, en el Palacio de la Zarzuela tras el fallecimiento de su madre, Federica de Hanover. Lo cierto es que se trata de una vivienda que, en aquel entonces, le habilitó el rey Juan Carlos en la zona de la piscina de dicho palacete. Cabe resaltar que, cuando la recordada reina Federica falleció, les legó a sus dos hijas, Sofía de Grecia y la princesa Irene, su joyero real al completo. Es decir, las hermanas griegas son las que tienen las joyas más exclusivas de la que fuera reina consorte de los Helenos razón por la que la princesa Leonor, 17 años, podría no heredar una de las tiaras griegas más importantes de su bisabuela. El motivo está en manos de la querida tía Peku y no así de su abuela, la madre del rey, según la información que maneja el diario La Razón. La cuñada de Juan Carlos I de España podría ser la responsable directa de que se pierda la joya griega más preciada, si va a parar a manos equivocadas, tales como las de la infanta Elena y la infanta Cristina. Estas últimas tienen una estrecha relación con su amada tía materna y, en ese caso, las alhajas pasarían incluso al joyero de Victoria Federica e Irene Urdangarín. Las respectivas hijas de las infantas de España, de acuerdo al medio citado, se contactaron con el especialista en las joyas de la familia real española, David Rato, para ahondar al respecto y este les confirmó que la hermana pequeña de Constantino de Grecia cuenta con una lujosa y desconocida repartija de objetos preciosos del joyero Heleno. Tiene joyas de turquesas y diamantes. Perlas y varios pequeños broches familiares, comenzó el empresario.